Hola Speedcubers, el día de hoy vamos a realizar la revisión del Tornado versión 3. Esta es la versión UV Pioneer y empezamos ahora. Y ahora vamos a realizar la esperada review del Tornado versión 3. Esta es UV, UV coated o con recubrimiento de rayas de ¿cómo se llama esto? Ultravioleta. Ultravioleta. Este es el primer cubo de chili que tiene este recubrimiento. Y vamos a ver qué tal va. El cubo de por sí ya era de los mejores, si es que no el mejor del mundo para varios speedcubers. De hecho, creo que el récord mundial de single de Max Parr fue hecho con un Tornado V3. Pero vamos a ver si esta añadidura que se le ha otorgado le da un incluso mejor desempeño de que ya tenía el cubo. Vamos a ver rápido lo que contiene su cajita de accesorios y las features que ya conocemos. Y de ahí hablamos un poquito más del recubrimiento. Mano. Bueno, aquí tenemos una tarjetita con el diseñador X-Man. No, ese es su apodo, no creo que se llame así, pero él es el que hace todos los cubos de X-Man. De hecho, este cubo tiene un trapito de un cloth para limpiar el cubo. Este accesorio a mí siempre me pareció muy bueno, ya que de hecho es la única marca que los da. Ahí está, y tiene su loguito de X-Man ahí, para que limpien su cubo cuando se raye. Aunque claro, como este UV no se raya, así que bueno, igual no me voy a quejar del accesorio. Tiene la herramienta importante, que es la herramienta. Así sí lo vamos a dejar afuera. Y también tiene su bolsita, una especie de microfibra. Supongo que es esas telas que les cae el agua y resbala, aunque no lo aseguro, así que por favor no la mojen si no pueden. Pero ahí está. Y ahora sí ya pasaremos de frente al cubo. Bueno chicos, ahora sí vamos a pasar de frente a analizar el cubo. Como lo ven, sigue teniendo barras internas blancas. El lobito X-Man no ha cambiado. Los colores se ven también iguales. Sigue siendo, creo que, mi esquema favorito de colores. O tal vez me gusta más un poco el emoji, pero están por ahí. Un amarillo bastante fuerte, bastante saturado. El blanquito normal. Los rojos y naranja también saturados. Aunque el azul y el verde los veo un poco más pálidos. Pero bueno. En cuanto al corte de esquinas, este cubo, primero vamos a ver en qué setting está. Ahorita está en setting 2 y 4. Si se preguntan cómo funciona o no recuerdan, ahorita les digo. Dentro del ajuste dual, al levantar la tapita, tienen una manivela. Ahí la ven, que se levanta, que está dentro del cubo. No la pasen de 90 grados, se queda ahí. El giro horario lo realizamos para ajustar el giro antihorario, perdón chicos, lo realizamos para ajustar la distancia del tornillo al core del cubo, y se mueve el número interior. Ahora, para ajustar la tensión del resorte, o en este caso el maglev, giramos en sentido horario y lo que se mueve es el numerito de arriba, y nos aseguremos de que el número de aquí, si no me equivoco, es el número que manda, el número que da para esta abertura que tiene en el centro. Ese es el número en que tenemos el setting. Y ahora vamos a pasar a ajustarlo. Por ejemplo, si lo quiero poner en 3.3, muevo esto aquí así, ahí está en 3, y luego muevo esto y ahí está en 3. Entonces tenemos en 3.3. Si queremos que el cubo esté más lento, apretamos el resorte moviéndolo de manera horaria. Y por ejemplo, ahí lo tenemos en 4.5. Ahí el resorte está más comprimido. Y si lo que queremos es apretar el cubo en sí en general, porque para el corte de esquinas reducirlo, aumentamos la parte de adentro hasta 6, que es lo más apretado que puede estar. El único setting que podría faltarle a este cubo sería poder ajustar los imanes de las aristas, pero la verdad es que yo lo veo necesario. De hecho, Moyo sacó una versión de su V9 donde no tienen este ajuste, ya que en algunos cubos puede ayudar para darle más velocidad, pero con el cubo de por sí ya es muy rápido, creo que no es necesario repeler los imanes del core. Y lo último que tiene este cubo es que se le pueden ajustar los imanes de las aristas con la herramienta. Simplemente agarramos la herramienta, que es un destornillador de cabeza plana. Si es que no tienen una así, pueden usar uno chiquito, y giramos
el imán hasta que esté en la fuerza que nosotros queramos. Y ahora sí, después de ver todos los settings que tiene este cubo, vamos a ver algunas cosas. Chicos, eso ha sido todo por el video de hoy de Tornado versión 3 UV. Este cubo me ha gustado bastante, mantiene todas las buenas características del Tornado original y simplemente se le añade el UV para mayor agarre, evita las rayaduras y de por sí el cubo, yo creo que se ve mejor así los cubos. Pero si no tienen un Tornado y quieren el mejor, pues simplemente yo sí o sí les recomiendo este. Es excelente, probablemente el mejor cubo del mercado y les va a gustar bastante. Ahora, si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, compartir con sus amigos que también estén pensando qué cubo adquirir, les recomiendo este 3. Y todos los links de compra van a estar abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.